Vamos a probarlo. La pre-release se ve ya al fondo de esta versión 1.17 a punto de salir. Pues es la pre-release al mercado. Bueno, al mercado de free, para aquellos que tengamos la versión premium de Minecraft. Y se ve el fondo diferente. Ya sabéis que últimamente cada versión pues cambia el fondo. Si la 1.16 se centró en el Nether, ahora se centra pues en parte en las cuevas. Y esto debería estar, pero no está en la nueva estructura de las cuevas. Así que vamos a crear un mapa nuevo. Vamos a poner 1.17 pre-release, que eso significa que ya está a punto de salir. Así que voy a poner en modo creativo, pedir trucos sí, dificultad normal, y vamos a crearlo. Creo que deberían salir ya con los cambios los logros. Y entre ellos, como hemos visto, tenemos que, por ejemplo, con un cubo de agua, si cogemos un axolote, sale el logro. Si miramos con un telescopio a un loro, también saldría. Vamos a ver qué tal va de fino, porque de momento parece que sí, que va bien. Vale, va bien, va bien, va bien. Vamos a ver qué tenemos entonces aquí. Suponiendo que aquí está la brújula, vamos a mirar abajo del todo. Han cambiado las estructuras de la textura de las velas, con lo cual tenemos mucha decoración si queremos jugar con ellas, ¿no? Tenemos esta, esta. Dicen que encendida cambia, así que vamos a pillar un mechero. Vamos a ver qué tal. Y creo que han mejorado la traducción, ¿no? Fíjate cómo cambia, sí. Sí que cambia, sí que cambia. Fíjate. Claro, está iluminado y cambia. Está guay. Está guay, está guay, está guay. O sea, ahora hay otros colores. Está bien. Ahora, lo que no sé si se derriten. No sé si en este caso se van a derretir las velas o no. Vela negra, ¿qué tal? Te voy a poner dos velas negras. ¡Ojo, mola esta, eh! Está guapa vela negra, eh. Y si ponemos más, ojo, la encendemos una vez, podemos poner aquí hasta cuatro. ¿Podemos combinar? No podemos combinar. Tienen que ser del mismo color para que se puedan estaquear. Poner hasta cuatro en un mismo bloque. No se pueden combinar. No puedo poner aquí una negra o una verde. Tienen que ser del mismo color. De acuerdo, vamos a ver qué más. Supuestamente, si tenemos panal, aunque bueno, el logro que he visto del cobre, un bloque de cobre, que por cierto, el cobre está guapísimo. Fíjate, mena de cobre de pizarra profunda. Esto no había visto yo antes. ¿Pizarra? O sea que aquí, o sea que tenemos pizarra a 1.17 antes de que salga en el... ¿Y cómo se escucha? Oh boy, vale, esto se genera naturalmente. Pero por ejemplo, pizarra, no, cobre. Vamos a ver, si yo cojo el cobre normal, el cobre que no está oxidado, si lo ponemos supuestamente con esto, ahí está. Y si quitamos, ¿cómo quitamos? Imagino con la tijera, ¿tijera? O con un mechero. Con un mechero podría calentarse y que puede ser wax off. ¿Tijera? ¿Cómo se quitaría? ¿Cómo se quitaría, tío? ¿Con un hacha? ¿Qué sentido tiene que con un hacha se quite? Oh, botón derecho y se quita el... Ok, la cera. Vale, entonces esos son los dos primeros logros. Pero no están traducidos de momento, con lo cual imagino que la versión final de la 1.17 será traducir los logros que han puesto. Wax on, aplica cera para que no se... para que no se oxide el cobre. Lo oxide. Y si no, se pondría poco a poco así, como mola, tío. De hecho, está bien porque tú puedes decir, vale, quiero que se quede de este tipo. Que se quede así. Pues tienes que estar atento. Porque, a ver, se oxida con el tiempo, no se oxida tan rápido, ¿no? Y puede ser o así, o así. ¿Y cómo se escucha, eh? Se escucha muy guay. Vale, no sé si se escucha igual que el bloque de Netherite. Creo que no, porque están poniendo cada vez más sonidos de los bloques. No. A ver. No, esto es Netherite. Esto es cobre. Vale. Entonces, eso, por un lado, esto de pizarra, no sé a qué altura se puede conseguir. Así que vamos a meternos un momento en... Bueno, a ver, F3 más S4. Vamos a meternos en el espectador, vamos a bajar. Pizarra, no sé exactamente cómo se pilla. O es el bloque que va a andar... Bueno, este que está en la 1.17, que son, es esta estructura de aquí. Pero los siguientes bloques... Pizarra, ¿cómo se consigue? ¿Sabemos cómo se consigue? O... Aquí hay pizarra. Aquí hay pizarra, güey. Aquí hay pizarra. Vale, esto es pizarra. Mola mucho, ¿eh? Tener estos bloques también decorativos. Puede que en la misma pizarra tengamos menas de lapislázuli, de diamante. Y las diferentes menas de por ejemplo, carbón se ve diferente ya en esta versión.
para. Es lo que dijeron, que iban a querer diferenciarlas de. Mira, por ejemplo, el oro se ve muy, mucho más, más claro. La redstone también. El hierro. ¿Y esto? Ah, vale, esto también sí que lo tenemos. Esto es las enredaderas sombrillosas. Esto es altura. ¿Qué altura es esta? Altura 12, 13. O sea, 12. O sea, fíjate, el diamante es diferente. 12, 11. Se ve claramente cuál es cada tipo de mineral, la verdad. Pero. A ver. Vela. Voy a poner aquí la vela y un mechero. El problema es que aquí. A ver, muy bonito esto. Pero iluminar. Ilumina muy poco. Esto no es nada. Sin embargo, esto ilumina más. Esto es decoración pura y dura, ¿eh? La vela es decorativo 100%. ¡Vallas luminosas! ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Esto cómo lo han hecho? Vallas luminosas. ¿Esto es con enredadera de esta luminosa? A ver, ¿esto es con esto? No. No, 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 no. ¿Qué dices? A ver, polvo de hueso. Polvo de hueso. No, no, no. ¿Cómo se hace eso? La pongo en el techo. Ponemos esto en el techo. Esto cuenta. Y hacemos así con polvo de hueso. ¿Cómo? ¿Esto debería salir? No, las vallas no las puedo poner en el techo. Un momento. Sí, las puedo poner en el techo, cojones. Jolín, qué guapo, ¿no? Vale, lo que quiero ver es lo del mono. Ah, mira, 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 mira. Perfecto, vale, pero esto, ¿cuánto te da de, por ejemplo, vamos a ver, time set night? Imagino, tiene sentido de que esto oh, cómo mola. Y esto es por la noche, pero no sé cómo se pilla. No sé cómo se pilla de momento. No sé cómo se pilla, tío. Vale, voy a verme en creativo. Quiero ver lo de los logros que han implementado hoy. Vamos a ver. Dame. Solo me. No, no, no. No, no, no. Es un pollito nada más lo que me. De hambre, lo que me recupera. Pensaba que era mucho más. Esto más bien, pues para colocar aquí y que se ilumine. Es muy guapo, ¿eh? Una forma de iluminar muy chula. Lo de las velas. Lo de las velas son 100% decorativas. No es tanto. Pero está bien. Vale. Quiero ver. Si han traducido ya lo del telescopio, ¿no? Telescopio es... ¡Catalejo! Catalejo, telescopio. Vale, supuestamente. Ahora sí. Lo del telescopio está guapo, ¿eh? Y esto es como un zoom del Optifine. F1, lo ves todo guay. Está bien. Supuestamente, si vemos aquí un lorito. Lorito. Bueno, a ver, lo puedo spawnear. Pero supuestamente, si vemos uno. Ahí hay uno, ¿no? No es una flor. Imagino tanto creativo como no creativo, ¿no? Aquí hay uno. Hacemos así. ¡Oh! ¡Logro! Is it a bird? Tenemos otro que es el de... No están traducidos, así que imagino que el... Queda traducirlo, ya tenemos la 1.17, ¿eh? Un poco más, creo yo. Ah, quiero ver realmente cómo se retrumina por la noche los letreros. Vale, eso también lo del tema del ghast. Así que spawneamos un ghast. Me doy al nether. ¡Oh! Este tabalún. Y por último, el dragón. A ver. Summon. Minecraft. Dragón, ¿no? No. Ender. Dragón. Pero bueno. O sea, ya tenemos otra cosa más que hacer si queremos aprovechar el momento del dragón. Vale. Ok. Ya tenemos esos tres logros. Vale. No son muchos los logros que nos ponen en esta versión, la verdad. ¿Y esto de la cabra? No sé en qué bioma sale la cabra. En los nevados, ¿no? Vale, locate biome Minecraft mountains. ¿Solo en mountains? Pues salen muy pocos, ¿no? Supuestamente, bueno, a ver, aquí están las cabritas. Por aquí no toca hacer otra cosa. El único logro que nos dan las cabras, que por cierto, las cabras, si me las cargo, me dan poca cosa. Si hago así con las cabras, ¿qué pasa? ¿Me dan cera? Cera no, no me dan lana, perdón. Vale, entonces yo con esto cojo una rienda. Cojo un bote. O sea, un barco. ¿Vale? Y yo, supuestamente con esto, me lo llevo para acá. Ven aquí. Estoy volando, da igual. Estoy incativo. Y ahora, supuestamente, yo con esto. Con esta señora cabra, si hacemos así,
y la monto aquí. Y me monto encima. En la barca, quiero decir. Supuestamente me sale el logro de Whatever floats your boat. O sea, que es el logro este que han puesto, que es yo irme con la cabra a otro lado. Vale. Ningún modo da un mechero. Yo que sé, no, ah, verdad, verdad que... Joder, esos gilipollas, vale, tijeras. Me refería a que yo... Ya, ya lo sé, ya tienes razón. Me refería a my voice, no, que... No tiene daño de caída la cabra. Pues no sé por qué. Vale, entonces supuestamente... No, no puedo hacerle nada a la cabra. O sea, la cabra... Con la tijera no puedo llevarme la lana de la cabra. ¿Pero qué tiene la cabra? ¿Qué es interesante de la cabra? ¿Qué es interesante de la cabra? ¡Nada! ¿No? ¡No me da ni siquiera comida! ¿O qué? La lechita. El cuerno, leche. Leche de cabra, ¿para qué quiero yo leche de cabra? Venga, a ver, cubo. Ay, cubo. Da leche. Bueno, a ver, ya no veo más cabras. A ver, cabra. Generar cabra. Pum, 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 pum. Vale, dame leche. Vale, y ahora un momento. Ah, leche de como la vaca. O sea, no da mucho más. Ah, vale. Vamos a hacer una cosa que a mí me interesa mucho y es... Vamos a bajar. Oh, el cobre. ¿Cómo mola el cobre? El cobre, ojito, con el cobre, Por cierto, ¿qué pasa con aquí? ¿Qué pasa? A ver. Vamos a tapar aquí. Vamos a ver cómo se ven las letras negras. Porque ya sabéis que en las anteriores versiones, si está la letra negra, no se ve. Con tinte brillante. Así que el tinte... Bueno, tinte no. Tinte de calamar, que es el saco de tinta luminosa. Cómo mola esto, Yo voy a utilizar mucha tinta luminosa. Letrero también. Vamos a mirar los letreros. Bueno, cartel. ¡Ah! ¿Cómo se vería? A ver, ¿cómo se llama aquí esto? ¿Letrero, no? ¿Un cuadro? ¿Cuadro no? ¿Item frame? ¡Marco! ¡Marco! ¿Vale? Voy a poner aquí... Eso es. Supuestamente, yo pongo aquí un marco. Y el marco con un tinte. No, así no, joder. La reconcha de ahora, ¿no? ¡Ah! Que tengo que gastear. Puedo ponerla aquí. Vale. Vale, que ese... No, no se pone aquí. Ok, hacemos así y sale el luminoso. Ok. Esto hace que cualquier ítem se vea así a la luz. Vale. Pero yo me refiero a que yo quiero un letrero. Y ahora, con el cartel que no se ve nada. Que, por cierto, se ve súper poco, pero está súper oscuro. Supuestamente estábamos light cero, pero se ve algo. Hacemos así, ponemos hola. Soy súper creativo. Y ahora con esto, aunque esté con la letra en negro, si hago así, se ve ya retroiluminado así, de esta forma. Que le han puesto un marco a las letras en negro para que se vea. Para que se vea. Y se ve así. O sea, que no se ve diferente. Se ve diferente ahora. Sin embargo, si pongo tinte azul, creo que el borde no está. Ah, pues sí que está. Vale, pues pensaba que no estaría. O sea que... Lo que no sé en este caso es cómo quitar. En este caso tenemos que quitar el letrero para que el saco de tinta quite su efecto. Pero está guapo así, ¿eh? Está guay. Está guapa porque le pones un contorno chulo a esto. Ahora hay recetas para hacer las velas. Y una vela imagino que se puede hacer con la cera de miel, de las abejas, que imagino que es con esto. Panal, ¿con qué? ¿Con un palo? ¿Con...? ¿Cómo se hace mesa? ¿Cómo se hace el crafteo este? ¿Cómo se hace? ¡Con hilo! Hilo. Hilo y esto. Hilo con esto. ¡Ajá! Tiene sentido, ¿eh? O sea, un panal con un hilo te da esta vela, con lo cual ya tiene más sentido que juguemos con las abejas, porque en esta versión las abejas como que hemos pasado de ellas. La iluminación que hace esto es poquísimo. Y el problema que tiene esto es que pueden aparecer mobs en cualquier momento. O sea, ¿cómo podemos hacer para evitar que haya mobs aquí? Como no sea un tipo de bloque donde aparezcan mobs. Pero está guay, ¿eh? Está chulo esto que se ve ahí como guay. Está chulo. Ah, tiene diferente textura las velas cuando están encendidas. En este caso, si cambiamos, comparamos esta vela con esta, la textura como tal es diferente, ¿vale? Pero, por ejemplo, se ve mucho mejor en la vela negra. En la vela negra se ve muchísimo mejor. Cambiamos esta por esta. No se ve claro, pero fíjate cómo aquí el color cambia con respecto a la vela esta que está diferente, o sea, entre la negra. Vale, después, locate.
Stronghold. Vale, ok, thank you. No sabía yo eso. My boys. Para abajo, guapos. Hemos llegado. Vale, entonces justamente ahora... ¿dónde está aquí el...? Bueno, a ver, hacemos así. Vamos a espectador. Y busquemos. Ahí está. Ahí va. Los Silverfish. Vale. A ver. Oh. Vale. ¡Oh, bebé! Supuestamente, si ahora cogemos... Y... espada... Bueno, a ver, como no sea así a la muerte... Es que me gustaría hacer... Apenas hacer el comando de hacer... En filo 20, ¿sabes? Supuestamente ahora en los créditos... Se vería diferente. Listo, entonces, a ver... Intenta un kill arroba E. Stitch one. ¡Oh! ¡No! Vaya por Dios. Me mata hasta yo, hasta mí mismo. ¡Bueno! ¡Bueno! Lo hemos matado, pero he muerto también yo. Ahí está el pedazo de huevamen. De huevo. ¿Vale? Y ahora supuestamente, si yo hago así, salen los logros, ¿no? Ya está, simplemente darle, a ver, no le dé el espacio, que se vean los créditos. Pero si mantengo puesto el espacio, va más rápido. ¡No! Me cago en la leche, Mojang. ¿Por qué no me sacan la 1.17, pero con todo? Con toda la estructura nueva y demás. Qué pena, tío, en serio. Bueno, pues estos son los cambios principales que hay con respecto a la anterior versión. Muy interesante. Pues nada, tío. Espero que os haya gustado.